Sí, la gente se queja mucho de que tarda mucho el trámite en identificaciones para finalmente retirar la cédula cuando la renovas o cuando vas a hacerle a alguien por primera vez la cédula. La extrema tardanza para la entrega de cédulas de identidad desata indignación de personas que recurren a identificaciones para gestionarlas, ya sea por primera vez, como aquellas que solo requieren renovación. Dice algunos cibernautas que esperaron hasta 3 meses para poder retirar la renovación de su cédula. Es mucho. Es mucho. Sin embargo, desde identificaciones, como es mucha realmente la queja últimamente, salieron a hablar con respecto al tema. Básicamente dijeron que podía ser peor, ¿verdad? Que podría ser peor. O sea, que hay que agradecer que solo 3 meses. Que no es, no, ellos dicen luego que no existe eso de 3 meses, que no es tan así, que en los últimos tiempos mejoraron bastante con respecto a la entrega de las renovaciones. Nuestro tiempo ha bajado de manera importante con el nuevo sistema. Estamos en 15 o 18 días, fue lo que dijo Julián Jiménez, asesor jurídico de identificaciones. Este es un sistema que se había comprado en el 2014 de continuidad, esperando el sistema de emisión electrónica. Esta es una herramienta muy importante, fue lo que dijo también él. Indicó que está en curso un programa nuevo para agilizar la expedición de estos documentos, pero que depende del OK de la cartera del interior. Bueno. Así que mientras va a tardar, ahora, él dice que hasta 18 días lo que tarda. Bueno, pero hablando en serio, una de las cosas que tienen que hacer ya ahora es renovar cédulas y pasaportes, porque si van a esperar a fin de año para el tema del viaje, las vacaciones, después todo te viene sobre la hora. No, olvídate. Háganlo ahora. Hay que hacer con tiempo, sí, si con esa tiempo. Es la verdad.